Buena, Ricardo, pensé que no te dejaban entrar. Nah, Ricardo, se bujó. ¿Qué le habrá pasado?
Buena, sobra ni debí entrar. ¿De dónde saca esta armadura? Si es nuevo.
Tatayo, ve a tu izquierda. Ahí está la casa. Ahí, fuerte y derecho, fuerte y derecho. Vais bien, vais bien. Estáis cerca, estáis cerca. Ya estáis cerca, ya estáis bien. Ricardo, ¿qué le pasó al Tatayo que se quiso matar de acá? Mira, se subió a la torre de piedra y se decidió. Hay tantas cosas. Trata de llegar de que algo. Tenía un hacha. El hacha está acá, mira. Toma. Tatayo, ¿qué pasa? ¿Por qué hiciste esto? No entiendo por qué esta tacha se suicidó. Voy a ver cómo saco esa piedra. Es bien raro, dice. Ah, pero te llegaste así como de la nada. Yo eso lo encontré raro.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Ricardo, no sé si tiene cama, chiquillo. Ahí sí que no sé. El Phantom, esto sirve. No sé dónde está Ricardo para decirle que sí que duerma. Ricardo, ¿tenéis cama? Nosotros acá tenemos, así que por si acaso. La casa grande ahí. No sé dónde está Ricardo, no se mueve. No sé, voy a dormir tal vez. Ricardo no se mueve, la tacha no puede dormir. El Ricardo no se mueve, no sé qué está haciendo.
El Ricardo está quieto, como está hecho, no va a poder dormir. No se va a poder.
¿Qué te pasó a la Nacho? Ah, sí, aquí puede ser. Es que como estoy emparejando el piso, si me ayudáis sería bueno. Vale. Sí, aquí sería buena idea. Estoy tratando de dejar todo bien amplio para poder hacer lo que sea. A ver, voy. Te sigo. Ah, sí, aquí sí. Igual te la escribo porque no sé si me escuchan.
Me dejó cuatro corazones de un puro toque el cerdo, man. Qué cosa, mono, están chetados. Chiquillo, yo me voy a desconectar, por si acaso. Seguimos mañana.